Webpack en su interior solo entiende JavaScript y archivos de tipo JSON. Para que Webpack pueda manejar otro tipo de archivos y en consecuencia transformarlos en módulos que puedan ser consumidos por otra aplicación, se requieren de librerías especializadas llamadas loaders. Y en esta sesión precisamente vamos a hacer eso, vamos a configurar un loader. Y con ello buscamos habilitar a Webpack para que pueda empaquetar, en este caso, los estilos. Cargaremos un loader de estilos en Webpack. Así que, let's go. Como primer paso para esta configuración, vamos a crear un archivo CS3 justamente aquí en el folder de client. Entonces, voy a colocar aquí un new folder y le vamos a poner styles. Noten cómo el icono cambia. En la iconografía del folder. Vamos a mejor a ponerle style sheets. Style sheets. Ahí está. Style sheets. Y dentro vamos a colocar un archivo CSS llamado style.css. Y aquí está. Perfecto. Tenemos nuestro archivo style. Y lo que vamos a crear dentro del archivo style. Son reglas de estilo para probar nuestra aplicación. Entonces vamos a colocar un body. Y como regla, el body va a tener un padding de, de 50 píxeles. Padding de 50 píxeles. Listo. Ahora, vamos a agregar otra, otra regla. En este caso, un H1. Y el H1 va a tener un color teal. Listo. Ya quedó nuestra hoja de estilos. Una vez que ya tenemos nuestra hoja de estilos, el siguiente paso es invocar esta hoja de estilos recién creada dentro del archivo de entrada de webpack o el código fuente. Esto está justamente en el index.js. Teníamos aquí unos scripts que habíamos probado en la última sesión y lo que voy a hacer es que hasta arriba voy a importar los estilos con la sentencia import y a través de un string que voy a decir que mis estilos están dentro de la ruta actual en el folder que se llama Style Sheets y luego un slash style style.css. Justamente estoy haciendo referencia a este folder de aquí dentro del index. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo es esto posible? Esto no es lo común en un archivo de JavaScript. Importar como si se tratase de un script a los estilos. Sin embargo, Webpack nos va a permitir hacer esto gracias a los loaders. Por lo no tanto, el siguiente paso será instalar los cargadores que nos serán útiles a la hora de trabajar con los archivos de CSS. ¿Cuáles son los loaders que vamos a cargar? En primer lugar, tenemos al CSS Loader. Este cargador o esta librería o biblioteca va a leer... Todos los archivos CSS y los va a regresar en un único string, haciéndose cargo de los imports y resolviendo URLs y referencias. Posteriormente, este al cargarlos en nuestro bundle, del otro lado, es decir, ya cuando vayamos a funcionar, o que nuestro proyecto funcione en modo producción, vamos a necesitar extraerlos del bundle y ponerlos a disposición del browser de manera física o desadjuntados o retirados del bundle en archivos individuales. Esto porque favorece al caché. Nosotros pudiéramos simplemente poner el CSS Loader. Y este va a tomar todos los scripts, los va a transformar y los va a inyectar dentro de el JavaScript. Sin embargo, esto no favorece a que el navegador utilice el cache o la cache del browser. Por lo tanto, una buena práctica es que sí es bueno empaquetar nuestros estilos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es desempaquetarlos para el browser con fines de, de que el browser los pueda cachear. Y para ello necesitamos eh, la biblioteca Mini Extract CSS Plugin. El CSS Loader entonces carga el CSS al bundle y lo integra a los demás componentes de la aplicación. Sin embargo, del lado del cliente, el mini Extract CSS plugin separa todos estos estilos inyectados y permite que el navegador los cachee. Ya en la línea de comandos, vamos a instalar estas dos dependencias en modo de desarrollador. Es decir, como dependencia de desarrollo, mini CSS Extract Login y CSS Loader. Le vamos a dar enter y vamos a esperar la respuesta en este caso del instalador. Listo, ya lo tenemos instalado. Por ahí nos ha detectado que hasta este momento tenemos dos vulnerabilidades críticas del sistema y nosotros podemos hacerle un npm audit fix. Para ver cuáles son y que componga estas vulnerabilidades, vamos a hacerlo. Vamos a darle un Node Package Manager Audit Fix. Y bueno, esto se debe hacer con mucha precaución porque puede ser que un paquete sea actualizado a un punto en donde ya no sea compatible con el resto. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado. En este momento, como es un eh, proyecto que está todavía muy temprano, no tenemos grandes dependencias que estemos eh, ocupando ya. Sin embargo, aquí podemos ver el resultado. Tres paquetes han actualizado. Listo, ya tenemos entonces nuestras dos dependencias y siempre, siempre es bien importante validar la instalación. Para eso me voy a ir al package.json y en el package.json voy a verificar que ya estén esas dos dependencias en la sección de dependencias de desarrollo. Tengo aquí el CSS Loader y el mini CSS Extract Plugin en sus correspondientes versiones 524 y en la 16. Cero. Ahora va a ser momento de dar de alta estos plugins y utilizarlos y consumirlos en nuestro webpack. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la configuración en modo de desarrollo. Esto es, recuerden que estamos en el webpack config.js y nos vamos a ir hasta arriba en la sección de importación de dependencias. Y lo que vamos a hacer aquí es importar el módulo de mini CSS extract plugin a través de una constante y con medio de un require. Y seguido de eso, en el mismo archivo de configuración, vamos a escribir las reglas que van a aplicar para las, los estilos. Entonces me voy a ir a la sección, ¿se acuerdan? Tenemos aquí los rules y ya habíamos establecido... Una regla que era la regla que se aplicaba para los JavaScript. Lo voy a colapsar. Recuerden que las rules se van acomodando en arreglos de objetos, donde los objetos internamente tienen el test, es decir, qué archivo, a qué archivo le va a aplicar esta regla, y que se expresan como expresiones regulares. Lo que voy a hacer aquí es agregar una regla para las hojas de estilo. Para ello, voy a colocar aquí una coma, enter y seguido de eso voy a colocar un objeto recuerden que en ese objeto va a estar descrita la regla como primer propiedad del objeto va el test y el text es una expresión regular que acuérdense que puedo iniciar con un slash y finalizo con otro slash y dentro voy a poner la regla la regla que va a buscar a los archivos de hojas de estilo para aquí no hay mucha, mucha dificultad. Simplemente puedo copiar este tipo de expresión que utilicé para buscar por los archivos JS. Solamente que aquí van a ser en vez de .JS, voy a buscar aquellos archivos que tengan la extensión .CSS, Cascade Style Sheet. Ya con eso he declarado la regla de test. Ahora, ¿qué voy a usar? Lo que voy a hacer aquí es poner una coma y en este punto voy a decir que loader va a aplicar a todos los archivos que tengan la extensión CSS. Y la manera en que nosotros vamos a ingresar todos los elementos es a través de un arreglo. Y dentro de ese arreglo vamos a colocar en cierto orden la manera en que queremos que se vayan aplicando los elementos o las librerías que estamos importando para Webpack. Es decir, Webpack tiene estas librerías que va a aplicar a este archivo CSS. ¿En qué orden las va a aplicar? Es en el mismo orden en que nosotros vamos a ingresar esos elementos dentro de este arreglo. Entonces, pensémoslo. Tenemos el CSS, el código y ¿Qué queremos que entre primero? Lo más importante es el elemento o la librería que le va a permitir a Webpack cargar el CSS. Y aquí no hay de otra. Es el sí. Loader. Entonces, como stream, se le pasa CSS Loader. Ahora, seguido de eso, una vez que el CSS Loader lee el CSS o los CSS que vayamos a ocupar, los carga en el bundle, nosotros ahora queremos que también Webpack los genere, genere los archivos individuales de los CSS en archivos que pueda cachar el navegador. Y ahí es donde va a estar el Mini CSS Extract Plugin. Entonces, como ese lo tengo arriba, voy a invocarlo. Recuerden que lo separo por coma. Y al Mini CSS Extract Plugin le vamos a poner, eh, vamos a acceder a un elemento que se llama loader. Y ya está. Es así de esta manera como nosotros integramos en este orden los loaders que van a intervenir. Ahora, nota que este loader es uno que Babel puede cargar directamente desde las dependencias, mientras que este otro es uno en donde nosotros tenemos que importarlo directamente. Y seleccionar la parte que en este caso queremos utilizar, como lo es el loader. Posteriormente, tenemos que agregar el plugin en una sección que se llama Plugins. De momento, nuestro objeto principal de configuración tiene los atributos Mode, Entry, Output, eh, Dev Server, de la parte de los modules pero no hemos creado de plugins porque no habíamos usado plugins. Por lo tanto, voy a ponerle una coma y voy a crear una nueva llave para, este, para esta sección de plugins. Entonces, aquí voy a colocar uno que diga plugins. Dos puntos y espacio. ¿Y qué va a haber aquí? Un arreglo. En este arreglo vamos a colocar todos los plugins que va a ocupar, en este caso Webpack. Lo que voy a hacer entonces aquí es crear una instancia del mini CSS Extract Plugin. Entonces aquí le vamos a poner nueva instancia, mini CSS Extract Plugin. Y esto básicamente es un tipo de método que nos genera un objeto. Por eso es que estamos invocando a este constructor. Nos va a tener un objeto que va a ser el extractor del CSS del bundle. Pero aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que decirle en dónde vamos a depositar la extracción de esos CSS. Entonces, esto lo vamos a hacer aquí. Lo que voy a hacer es poner unas llaves y dentro de esas llaves es un objeto JSON. Vamos a colocar el atributo file name y en el file name le vamos a decir dónde va a estar el CSS que va a concentrar a todos los CSS y en nuestro caso lo vamos a colocar dentro de styles app.css entonces este va a ser el CSS que nos va a generar el bundle en este caso webpack al haber tomado todos los CSS que usa nuestro sistema al desempaquetarlos en bundle los va a colocar en este único archivo que va a estar dentro de styles app Punto CSS. Antes de probar la aplicación, lo que vamos a hacer es repetir este paso en la configuración de producción. Entonces, esta parte de aquí que hemos agregado, lo de importar el mini CSS Extract plugin, lo vamos a hacer aquí también en la parte de producción ya que en producción también deseamos que se haga esa extracción no nada más en la parte de desarrollo entonces copiamos esta línea que importa el mini extract plugin y también vamos a agregar esa regla esa nueva regla a la sección de rules de los modules entonces voy a colapsar esto para que sea más fácil coma y aquí vamos a colocar la regla que también generamos para el script de configuración entonces, colapso aquí. Esta es la regla que voy a copiar. Control C, me paso aquí y la pego. De igual manera, también tenemos que colocar la nueva llave o la nue el nuevo atributo de plugins. Entonces, me paso aquí a la configuración y le vamos a dar aquí que vamos a ingresar esta nueva llave de plugins. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que tenemos el mini extract plugin loader con el css loader tanto en el script de configuración de desarrollo como en el script de configuración de producción por último vamos a probar que todo está funcionando correctamente para ello voy a cerrar estos archivos que ya no me van a servir y vamos a ver la magia del empaquetado y desempaquetado de webpack entonces, resumiendo, tenemos un client aquí y dentro del client, que es nuestro código fuente del cliente y que nos va a servir para generar todo el volume del frontend, tenemos el, la hoja de, las hojas de estilos dentro de un archivo llamado style CSS y tenemos el index, que es el punto de entrada del empaquetador. Dentro del punto de entrada del empaquetador, tenemos estos scripts que están funcionando y tenemos estos estilos que lo estamos importando como si se tratasen de archivos de JavaScript. Pero gracias a Loader Webpack, va a poder importarlos, inyectarlos dentro del bundle y posteriormente el mini CSS Extract Plugin los va a, a retirar del bundle y va a generar un bundle exclusivo para estilos. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el Node Package Manager. Run y vamos a construir la aplicación con el script de build. Recuerden que el build de momento lo tenemos de esta manera. El build lo que hace es correr al script llamado build client. Build client lo que hace es limpiar todo vestigio de anteriores compilaciones o transpilaciones y utiliza Webpack para generar el bundle. Tenemos también aquí el build server. Que lo que hace es nuevamente llama a Babel para construir y transpilar todo el código del server. Entonces, el build, recuerden, limpia primero y luego construye tanto el frontend como el backend. Le damos un not package manager run build y si todo sale con éxito, podemos nosotros ver el resultado que nos, que nos da con cada uno de estos pasos. Aquí podemos ver cómo va ejecutando estos scripts y de cada script, qué es lo que va haciendo y los resultados que va a ocurrir y derivado de todos los registros que va generando todo este proceso. Podemos ver que ya en public tenemos el folder llamado Styles con prácticamente eh, los estilos que habíamos nosotros declarado aquí en nuestro Style Sheets del cliente entonces ha sido capaz de empaquetarlos y aquí no los está desempaquetando como un único bundle de css acá los tenemos y aquí tendríamos todos esos estilos ahora lo que tenemos que hacer es usarlos de momento nuestra aplicación utilizaba estos estilos vamos a tomarlos también y los vamos a pasar aquí a los style sheets para que estemos respetando los estilos que de por sí ya tenía en este caso eh, los estilos originales de, del, del Express Generator y lo que vamos a hacer es algo muy coqueto lo que tenemos aquí es que el body tenía esto estos, eh, este padding de 50 píxeles un font y en este caso los a los anchor o las anclas les daba un color de este estilo y nosotros incorporamos h1 lo que vamos a hacer es que vamos a respetar estos estilos acá y este h1 que fue un es un CSS que agregamos Adicional a lo que ya el Express Generator había generado, lo vamos a colocar en otra hoja de estilos. Entonces, aquí mismo en Style Sheets, dentro del cliente, lo que voy a hacer es colocar My Style Sheets. Y este es un archivo de mis estilos. S. Está muy, muy, este, muy, muy extenso el nombre, ya sé, le voy a poner My Styles. Y dentro solamente voy a colocar una regla de estilos, esta de acá. Ahora, lo que voy a hacer es que los voy a incorporar dentro del indexador. Así como estoy importando estos estilos, voy a también incorporar este, estos estilos que acabo de agregar. ¿Se acuerdan? Se llama My Styles. Esto es bien importante porque el indexador va a empaquetar lo que yo le diga. Y si estoy importando estos dos estilos, los va a, a importar. Si no los incluyo, aunque yo los tenga aquí dentro del cliente, no los va a tomar en cuenta. Recuerden que el indexador, en este caso el index, el archivo que yo eh, configuré como punto de entrada del bundle, es el que va a tomar todas las dependencias que van a empaquetar. Vamos a hacer lo mismo, le voy a dar clear. Recuerdo cómo está de momento mi aplicación. Tiene Styles app. Lo que voy a hacer es, voy a borrar. Yo sé que al final esto... Recuerden, estoy en public styles. Esto me lo va a generar cada vez el webpack de este código fuente de arriba. Entonces, no me preocupo en borrar, inclusive, tampoco los scripts. Estos scripts, eh, este js yes, también me lo genera. Entonces, los, los puedo borrar con toda confianza. Aquí le voy a dar a este js. Yes, porque yo sé que se lo genera webpack de la fuente. Entonces, nuevamente, le voy a dar not package manager run build. Para que Webpack tome de nuevo todas esas entradas y me genere una nueva salida transpilada y compilada de mis paquetes. Nuevamente, vuelvo a ver que se han generado los JJs. El bundle aquí está. Noten que tengo muy poco bloat code porque configuré. A la salida de la transpilación que fuera soportada por Chrome, un Chrome 83, creo que es uno muy moderno. Y vamos a ver en Styles. En Styles tengo en App y puedo ver las tres reglas que normalmente aquí en los Style Sheets tenían dos reglas separadas, en dos archivos diferentes. Noten cómo el bundle hace su trabajo, compacta todo esto en el bundle y automáticamente lo extrae en un solo CSS. Esto es una gran ventaja porque tengo compactada todos mis scripts en un bundle.js y todos mis estilos en un app.css. Ahora nada más me resta aplicarlos a mi aplicación y listo, vamos a ver que todo esté funcionando correctamente. Para aplicar entonces estos estilos que he generado con el bundle, me voy a pasar a lo que es el servidor en las vistas, me voy a ir a layout. Y aquí en el layout estoy cargando estos estilos que es Style Sheet Style CSS. Esta ruta de estilos que está proponiendo prácticamente le está tomando de los estilos que por defecto hizo el Express Generator para el proyecto inicial. Pero lo que vamos a hacer es ya cambiarlos por los estilos que nos está generando el bundle. Entonces, justamente aquí en vez de ponerle Style Sheets. Le vamos a poner Styles. Recordemos que estos son los que está generando el bundle y aquí le vamos a poner App. Y el nombre de App tiene que ver con que realmente nosotros estamos generando una, una única hoja de estilos para el navegador, para toda la aplicación. A pesar de que nuestro código fuente puede estar, pueden estar los estilos divididos en diferentes archivos. Nuestro bundle se encarga de centralizar todos en un solo CSS. Y esta es la ventaja del empaquetamiento y, a su vez, el desempaquetamiento. Ahora, lo que vamos a hacer es darle un Node Package Manager Start y vamos a validar que esté funcionando. Voy a pasarme al navegador y en el navegador voy a poner un Localhost para acceder a lo que está sirviendo mi aplicación. En este caso, puedo ver que los estilos no se están reflejando. Vamos a ver si. Um, ah, miren, no se está imprimiendo este la el layout y no, no me está incluyendo en el layout los estilos. Y voy a revisar qué está ocurriendo. La razón por la que no se está imprimiendo este layout es por la forma en que están funcionando los middlewares en Express. En este caso, podemos ver que antes de que puedan entrar. Los servicios de render dinámico de mi servidor entran una serie de middlewares como lo es logger, express json, cookie parser y este que es el servidor estático de express. Y lo que tenemos aquí es que justo dentro de la parte pública de mi aplicación tengo un index.html, el mismo que se está sirviendo antes de que pueda entrar el contenido que sirve en la raíz de la aplicación, el contenido index router, recordando que index router manda a renderear la plantilla index, que es donde tengo este index handlebars con la plantilla respuesta de mi aplicación. Recuerden que esta plantilla utiliza el objeto que yo le paso a la plantilla index para poder entregarnos este contenido ya escrito y formado de manera dinámica para servirlo. A, a mi browser entonces aquí lo único que tengo que hacer para evitar que este index entre es quitarlo de esa manera al no haber contenido estático index que se interponga entre mi servidor dinámico o mi servidor de contenido dinámico ya va a poder llegar a este y servir lo que espero servir entonces lo que voy a hacer aquí nada más es borrar este index html lo borro con esto ya no va a haber contenido estático que se interponga entre la ruta raíz que es la que quiero trabajar. Entonces, nuevamente voy a echar a andar el servidor, Not Package Manager, Wrong Watch Development. Y ya una vez que se está sirviendo, voy a pasarme al navegador para comprobar que todo está funcionando correctamente. Y aquí mandamos a invocar a la ruta raíz que es el Local Host 3000 y listo, ya se está sirviendo el contenido de las hojas de estilo, si le doy control U, puedo ver en el código fuente que tengo aquí los estilos del bundle, donde tengo el body A y el H1. Sin embargo, hasta este punto me está faltando un pequeño detalle y es incluir los scripts. Y los scripts, recuerden que el lugar ideal para colocarlos es dentro del layout. En este caso, tengo aquí los estilos app.css. Y lo que voy a hacer es que los scripts los voy a poner debajo del cuerpo principal de la plantilla, pero dentro del body. Entonces aquí le voy a poner script y dentro del script la fuente de donde está el script del bundle, que en este caso recuerden que es slash JS slash y lo vamos a encontrar en, en JS, bundle JS, JS, bundle JS. Y una vez que hemos colocado los scripts, me voy a pasar al browser y en el browser voy a abrir la consola del desarrollador con control shift J y voy a dar un refresh y voy a ver y que estoy comprobando que ya está entrando el alert que tengo en mi script del bundle y aparte estos mensajes que se me están generando Nuevamente para reafirmar Control U para abrir lo que es el código fuente de mi página y aquí puedo ver referenciado tanto los estilos todos en un solo script llamado app.css y el JS bundle con todo lo que es el código ya eh, de alguna manera eh, comprimido y como parte de todo un solo bundle que fue tomado y empaquetado por Webpack. Hasta este momento hemos podido configurar el loader de CSS en Webpack. Hemos podido utilizar el mini Extract CSS para poder extraer eh, en un bundle único todos los estilos que tomó del código fuente, que quizá los pudo haber tomado de diferentes hojas de estilo. Sin embargo, tenemos un pequeño detalle en nuestro flujo de trabajo que a la larga nos puede impactar en los tiempos de desarrollo. Justo ahora, a como tengo configurado mi workflow, normalmente quizá tenga la necesidad de mover un estilo. ¿Cómo está funcionando actualmente el código? Si yo me voy a los scripts que ha generado el, el bundle, puedo ver lo siguiente. Voy a entrar aquí a styles, app.cs. Tengo tres estilos o tres reglas definidas. Estas fueron tomadas de dos orígenes. Dentro del client tengo mystyle.css que le da color a h1 y tengo un archivo llamado style.css que le da características y reglas al body y a los anchors. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar en este caso mi código fuente del frontend? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Voy a, por ejemplo, a irme a mystyle.css y a cambiar el color de los h1 a otro totalmente diferente. Digamos, vamos a ver, un FF0000, que es prácticamente un color rojo. Justamente ahora, si quisiera ver reflejado ese cambio en mi frontend, obviamente no ocurriría así. Me voy a ir, por ejemplo, a la, al navegador y le voy a dar un refresh. Entran los scripts, entra todo, pero... Lamentablemente los estilos no han cambiado Y esto lo puedo ver abriendo el código fuente Control U Y de ahí entrando a los styles Puedo ver que el H1 sigue estando en teal Y esto es lo que se espera de mi código ¿Por qué? Porque recuerden que prácticamente Ahorita mi aplicación está tomando los estilos De public De lo que está sirviendo de manera pública Sin embargo yo modifique el fuente De mi de lo que es mi, mi código fuente de frontend entonces, ¿qué tengo que hacer cada vez que quiera hacer cambios en el frontend, en mi estilo? Es decir, en mis estilos que están definidos en el client, porque al final, si quiero modificar mi aplicación, lo que debo de cambiar es el código fuente, no lo que está generando Webpack como bundle ya dentro del bundle.js o el app.css. CSS, porque esto es el código que ya genera el bundle, que toma como fuente el client. Realmente lo que yo o lo, los desarrolladores del frontend vamos a trabajar sobre el client. Y el webpack va a generar, en este caso, los archivos necesarios para que funcione la aplicación. Y estos los van a generar dentro de Public. Entonces, cada vez que tenga yo que estar trabajando con esto, quizá tenga que tener una segunda, eh, una segunda terminal abierta. Aquí lo puedo hacer mediante este botón de más. Abrir una nueva terminal. Aquí ya tengo dos terminales. Una que está corriendo, el, en este caso, la aplicación web del backend. Y aquí lo que voy a tener que hacer es volver a reconstruir el, el cliente. Como Node Package Manager Run Build Client. Esto lo que va a hacer es que me va a volver a generar el cliente ya con las actualizaciones, que en este caso es el H1 en color rojo. Para asesorarme de ello, me voy a public. Una vez que me ha compilado correctamente, puedo irme a styles, A al app.css, y ya tengo este código eh, que refleja los cambios que hizo mi código fuente. Esto va a permitir que al irme a la aplicación web, voy a entrar de nuevo a la aplicación, a la raíz, le voy a dar refresh y ya puedo ver actualizado nuevamente los estilos ahora en color rojo. Entonces, este flujo de trabajo no va a resultar a la larga muy práctico. Cada vez que tenga que estar moviendo, sobre todo en el full stack, cuando tú estás trabajando con front-end y back-end, tener que estar yendo, reconstruir el cliente y ahora sí consumirlo. O hay otro cambio en el cliente nuevamente volver a construir el cliente para poderlo consumir. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es utilizar una forma en donde el mismo Express va a usar a Webpack como dependencia y va a mandar a tomar el código fuente del cliente, a recompilarlo internamente y a servirlo en mi aplicación eh, backend. De tal manera que yo no voy a estar haciendo ese proceso de recompilación del, del frontend de manera manual, sino que automáticamente Express va a llamar a Webpack para que lo haga y lo sirva de manera eh, en tiempo de, 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 de desarrollo. Y también voy a poder hacer algo aún más, eh, algo aún más interesante. Cada vez que yo mueva la aplicación en el frontend, automáticamente se me va a recargar la página. Eh, que esté yo en mi, usando en mi navegador en modo de desarrollo. Eso a través de un módulo que se llama Hot Module Replacement, que veremos en la siguiente sesión. Se va a poner bueno porque vamos a construir un flujo de trabajo bastante dinámico en donde vamos a poder trabajar en back y frontend sin tener que nosotros estar manualmente reconstruyendo la aplicación tanto del frontend como del backend. En el backend tenemos a Babel Watch y en el, en el caso del frontend, vamos a tener a Express mismo tomando en este caso el webpack, él mismo reconstruyendo eh, el bundle y sirviéndolo directamente a nuestra aplicación de una manera tan especial que cada vez que, que movamos el código fuente del backend, automáticamente se va a reemplazar en nuestro visor del navegador con el Hot Module Replacement. Se va a poner muy bueno, así que no te pierdas la siguiente sesión. Hasta luego.